El compromiso interinstitucional, parte de la Mesa Intersectorial Inclusiva de Prevención y Erradicación de la Desnutrición, se desarrolla de forma permanente en cada uno de los cantones manabitas. En esta ocasión llegamos al Cantón Paján. Allí fueron atendidos 200 niños y niñas como parte del proyecto Infancia con Futuro. Estamos ya en 11 cantones de la Mesa Intersectorial de Desnutrición Infantil. ¿Cómo vamos creciendo? Estamos muy contentos porque llegamos, como usted ve, con una brigada médica de 9 profesionales, odontología, medicina general. Estamos en esta ocasión con fórmulas líquidas, con pastillas para las mujeres embarazadas, que ya se convirtió no solamente una mesa intersectorial institucional, esto ya se convirtió en una mesa de todos. Nos unimos a cada uno de los cantones, a cada niño con desnutrición, con justicia y equidad. La ciudadanía se mostró agradecida y contenta con la atención recibida por parte de nuestros profesionales en salud general, nutrición y odontología. Agradecido con ustedes por haber venido hoy aquí al cantón. La desnutrición de las criaturas es bastante en el país. Y bueno que hoy día le haya tocado a Paján este tipo de campaña, donde se han unido instituciones para tratar esto sobre más que todo sobre las criaturas, ¿no? Además, como parte de los servicios de salud, se brinda una atención integral mediante la entrega de medicamentos, leches, suplementos nutricionales y también pañales. Queremos un Manabí sin desnutrición y juntos lo lograremos con justicia y equidad. Prefectura de Manabí.